Las camas son insuficientes en cuidados intensivos y peor aún, la pandemia está diezmando al personal médico. Nota 319. El prototipo 122 ha fracasado. No ha sido compatible con la vacuna. Sí. Ya casi lo tengo, ya casi está listo. Ahora sí, ¿quién me va a decir que soy el loco? Todos van a conocer y a respetar al doctor J. Bien. Está funcionando perfectamente. Ahora voy a necesitar otro prototipo, pero en esta ocasión voy a necesitar una chica. Sí. Una chica para poder infiltrarla para la nueva misión. Ya en estos 2 años he avanzado demasiado. En estos 2 años... el prototipo 123 ha sido todo un éxito. ¿123, me escucha? Perfecto, perfecto, funciona. Qué bien. Escúchame, escúchame. Te estoy programando la dirección de una chica a la cual quiero que me traigas al laboratorio. Sí. Sí. Tráela. Aquí los espero. Cambio y fuera. Well, dime a ver, el paquete te llegó, entonces tú no me has depositado y las mujeres ya casi tienen el otro paquete listo. Yo estoy esperando que tú me deposites. Las mujeres casi ya están terminando. También estoy esperando que me deposites para mandarte el otro paquete. ¿A qué hora tú lo vas a mandar? Mándame eso rápido. Ahora mismo. Está bien, cuento con eso. Hello, patrón, aquí tengamos el encargo. ¿Qué hagamos? Le damos para allá. Está todo. Thank you.
bien y no te di tanto, pero no te di dinero. Ya ustedes saben. Notas 517. El prototipo 124 está funcionando perfectamente. La prototipo, mejor dicho. Tengo una misión muy especial para esta chica. Este prototipo me va a traer mucha, pero que mucha suerte. Tengo algo muy bueno preparado para ella. Vamos a probarla en acción. Cambio y fuera. Prototipo 124, ¿me escuchas? Bien. Tengo una misión muy especial para ti. Quiero que me ubiques en la ciudad de Salcedo, al contrabandista Flaco Yeca, y quiero que me lo traigas al laboratorio. Vivo. No lo mates, por favor. Cambio y fuera. Más o menos, sí. ¿Y qué te parece? Una cosa, ¿me puede contar también ahí, por favor? Hay que ver, porque... ¿Y te interesa qué es lo que? Claro que sí, me interesa. ¿Te puedes quedar aquí y para que hablemos? No sé, o tú tienes una vueltica. ¿Hablas con Italia? Yo me quedo aquí. Tato, tú no tienes teléfono para que me dejes tu número. O vamos a la cantina para que se anotarme. Loca, pero ¿y esa tipa? Esa fue la muchacha que entró nueva a trabajar, ya tú sabes. ¿Y tú le diste trabajo? Aquí le dan trabajo a todo el mundo. Esa es un grillo. Pero no los cabellos, los hay, ¿no? Ella no se ve más. Y dime si hace su trabajo bien, imagínate tú. Sabes que yo puedo quejarle cliente. Aquí está toda la lámpara, tú entras. Pero que hay que coger, tú sabes, para que coja cliente y eso. Mira lo mío, mira, ahí viene ahorita. Yo la arrastro, tú sabes. Bueno, tú sabes que si ella se pasa, le metamos mano de una vez. Porque dime tú, ella es una recién llegada. Tan fea, creo que ella parece, ay Dios, pero... Ella no se ve mal, la tipa no se ve mal, la verdad hay que decirlo. Cuidado si te gusta, ¿viste? Ay, no, loca, pero dime, tú sabes que yo no camino así. Bastante que me gustan los hombres. Ay, no conocemos. Ah, y entonces, pero ella me es bacana. Está mirando, que no me mire. Dame pero dime, lo que eso, busquen... conversación y eso, porque tú no sabes si ella va acá. Tú vas a decir bacana, tío. Tú sabes que ella se le ve que camina heavy, bacana. No, lo que es así no, aquí no puedes meter todos los grillos que hay. Y esa es la idea. Esa cainita rubia que llegó hoy ahí. Hey. Yo traigo, ¿dónde tú vas? Richard. Dale, dale. A mi favor. Dame la rubia. Hello, hello. Ajá. Más va que trampa. Vamos, que el jefe quiere verte. Experiencia.
algo. ¿Algo? Sí. ¿Segura?